A lot of soul. Bienvenidos otra semana más a Mucho Más Que Rock and Roll en Biosfera Televisión. Tenemos esta semana otra banda que nos llega desde Caleta de Famara. Ellos formados en el año 2009, tenemos con nosotros a Emisora Clandestina. Gracias por invitarnos. Nada, pues lo que hacemos con todos cuando llegan y se sientan en este sillón y en esos taburetes, pues la presentación de cada uno de ustedes y los instrumentos que tocan en la banda. Hola, buenas, Rafa, soy ya, me llamo Rafa, el último, bueno, de los últimos músicos que se incorporó en la banda y muy orgulloso porque lo seguía de público, lo conocía y el reggae y el ska me ha gustado mucho siempre este estilo de música. Y bueno, tuve la suerte de que uno de los guitarristas dejó la banda y justo estaba ahí y conocí a uno de los integrantes de la banda y me preguntó, vente a ver y a probar. Y hasta la suerte, fecha. Hasta la fecha estoy con ellos, ahí aprendiendo muy bien. ¿Y el resto? Y el resto... El resto está acojonado. Yo soy Javi, soy el vocalista de Emisora Clandestina. Fue un poco el que inició este proyecto en el, en el 2009, allá por el 2009, el verano del 2009. Y bueno, y poco a poco hemos ido incorporando Alexis y yo, que somos un poco los que iniciamos esta historia, a los diferentes músicos de Emisora, que a continuación se van a presentar, Ernesto. Bueno, pues mira, mi nombre es Ernesto y yo, nada, entré como hace unos 3 años a la banda y nada, que necesitaban un metal, yo soy el trombonista, necesitaban un metal para tocar y me llamaron a mí y es lo que hay, pues bueno, no te digo más nada porque ellos llevan más tiempo tocando que yo, pero bueno, eso. Y bueno, nada, a ver si se presentan todos los demás. Yo soy Atacaite, soy el saxofonista. Yo entré a través de Ernesto. Nos conocemos desde hace muchísimo tiempo de tocar en otras bandas y en procesiones, cosas más, un poquito más folclóricas. Y la CIA estaba, cuando él entró, estaba él solo como representante de los metales al frente de la banda. Y como siempre he sido un poquito punk como él, pues me dijo, oye, ¿por qué no vienes y me echas una mano? Que aquí el grupo este está guay, vienes un día, lo ves, pruebas a ver qué tal te parece. Y eso fue lo que hice, fui, probé, me gustó muchísimo y hasta el día de hoy pues sigo tocando con ellos. Pues yo soy Dani, soy el bajista y estoy casi desde el principio con los chicos. Y la verdad es que bien, es una experiencia tocar con ellos y son una familia y es una gozada. Qué corto, ¿no, Dan? Buenas. Los bajistas tenemos fama de... Bueno, yo soy Jorge, soy el trompetista. Yo entré hace poquito, ahora hace un año y nada, y muy contento con ellos. Corto, pero bien hablado, ¿eh? No sé más corto, soy Alexis, guitarra y... Aquí está, para lo que quiera preguntar. Bueno, pues como también fuiste uno de los miembros fundadores junto con Javi de Emisora, pues cuéntanos cómo fueron esos inicios allá por el año 2009, ¿no? casi reciente. Pues nos juntamos para hacer versiones al principio. Estamos músicos, versiones de ska, reggae, rumba, más o menos lo que hacemos ahora. Y luego con el tiempo, pues según se fueron incorporando los chicos, pues la cosa fue sonando, fue... Estábamos todos a gusto y digo, pues vamos a hacer temas propios y hasta ahora.
Sí, pues al principio eran muchos temas de Manu Yao, Fabuloso, aunque así, sí, aún así todavía siguen manteniendo algunos de ellos, ¿no? Lo siguen tocando en sí, directo. Sí, no tenemos temas para hacer muchas horas, entonces siempre seguimos haciendo versión. De todas maneras la gente lo agradece, entre la fiesta que dan y montan sobre el escenario, que la gente la recoge abajo, y los sí, temas conocidos, bien. Pues bueno, pues la gente siempre tiene ese puntillo extra, ¿no? Que le das al... Cuanto más divierte la gente, más nos divertimos nosotros. Claro, claro, eso es algo fundamental. Y lo que sí es verdad es que casi no paran tampoco de tocar, o sea, casi todos los fines de semana tenemos emisora en cualquier punto de Lanzarote, ¿no? Casi todos los pueblos han estado tocando, sí, o tocan casi. Sí, la verdad que está teniendo bastante buena aceptación y bueno, pues eso se está reflejando ahora en las contrataciones y directos y bueno, bien, que dure. Sí, porque de una de las cosas que se quejaban o se quejan la mayoría de los grupos que han estado pasando por aquí, sobre todo es en la falta de conciertos, que a lo mejor no se ve reflejado en el caso de ustedes. Ustedes sí es verdad que están tocando bastante y hay otros que dicen, es que no hay nada. ¿No? La misma historia de siempre, sí, siempre sí. No sé. Falta cultura en Lanzarote. Falta, yo creo que igual sería un poco más de fe por parte de los organismos públicos a la hora de apoyar la música local. Aquí yo sigo manteniendo que hay bastante calidad musical, bastantes buenos músicos en esta isla. Y no se nos brinda la oportunidad solo porque estamos aquí, ¿sabes? Sí, tenemos a lo mejor lo que... Bueno, dime tú. Sí, sobre el tema que estábamos hablando ahora. Que hay un proyecto que ojalá que salga, que está va a estar ubicado por arriba donde era esto de Inalsa. ¿De lo del vivero? El vivero, sí, el vivero musical, que espero que no se quede en el papel, como siempre, y salga para adelante. Sí, pues otro de los grandes problemas son los locales de ensayo, de que muchos grupos o no llegan a ensayar porque no disponen de un local de ensayo o se quedan pagando un alquiler mensual que igual no tienen esa disponibilidad económica, ¿no? Claro. Eso pues podría ser un punto y aparte en cómo conocemos ahora mismo la música, ¿no? Musical aquí exactamente, en Lanzarote. Y en cuanto al apoyo, pues a lo mejor serían los propios grupos, ¿no? Los que tenemos que dar ese pie y no esperar que venga el de atrás y nos empuje. Venga, vete tú o hazlo tú. No, tenemos que ser nosotros los que digamos y exijamos que hayan conciertos más de rock, ¿no? Aunque en el caso de ustedes, pues ahora mismo casi no les hace falta, ¿no? Porque están tocando bastante. Bueno, la verdad es que bien. Están pocos habladores, ¿no? Pues mira que son montones y les cuesta ahí sacarle las cosas. Hacer una entrevista y luego responde un sí, un no, a lo mejor un puede. Nosotros después cuesta, ¿eh? Las explayamos en la música, pero par con palabras ahí. Sí, ya los veo ya. Están grabando también, tienen ya un disco ya casi, bueno... Un disco ya en la calle, ya un par de temas que grabaron. ¿No lo van a vender? ¿Lo van a poner en descarga? ¿Cómo tienen previsto esos temas que pues, en principio creo que lo vamos a poner en descarga gratuita. Porque yo creo que el músico realmente donde creo que debe mostrar interés y donde... un poco igual, digamos así, gana dinero en el escenario. O sea, eso al final, la música debería de ser de fácil acceso para todo el mundo. Entonces, no sé, igual estoy equivocado, ¿no? No sé, pero bueno, es mi manera de pensar. Creo que eso va a ser gratuito para todo el mundo. ¿Qué dice el punky? A ver. No, esa, la idea de ponerlo en descarga gratuita está bien porque llegas a un mayor público que puede escuchar tu música. No solamente, si lo vendes solamente aquí en Lanzarote, como queda limitado. Ya poniéndolo en internet, ya puedes llegar a todas las partes del mundo y bueno, la gente puede escuchar tu música gratis y después si le gusta, pues yo creo que ganas más en un directo que vendiendo tu disco, ¿sabes? A menos que seas una gran estrella, que gane, que vendas un montón de discos y puedas vivir de ello. Sí, pero ahora mismo nosotros empezando, pues creemos que es mejor poner la música a disposición del público. Sí, pues las discográficas ahora mismo tampoco están apostando por nuevas bandas. O tienes un cierto prestigio o reconocimiento
o pasarás y ni te mirarán. Vamos. Mejor que la música, la cultura sea más asequible para todo el mundo, más gratuita. Y entonces, si nosotros podemos ganar más en los conciertos, bien, y si no, pues nada, ahí tiene la música la gente, que lo hacemos para eso, para alegrar a la gente y para que escuchen nuestro mensaje, que total, es gratis para todos. Porque otra parte fundamental son las letras, pero de eso hablamos después. Primero vamos a escuchar a Emisora Clandestina, uno de los temas que grabaron, sonido grabado en directo, aquí en Biosfera Televisión, y luego continuamos hablando con ellos, sobre todo de las letras del grupo. Acabamos de escuchar el primer tema de Emisora Clandestina, en mucho más que rock and roll,
continuamos con ellos aquí hablando sobre la banda y lo que habíamos dicho antes de escucharlo, las letras, parte fundamental y de la banda. O sea, tienen letras bastante críticas y sobre todo sociales, ¿no? Sí, bueno, sí, eso es lo que intentamos decir desde emisora, siempre llevar un mensaje hacia la población. Las letras estas, las típicas letras de grupos por ahí, siempre son muy... No transmiten un mensaje, siempre o hablan de amor o hablan etcétera, ¿sabes? Lo que me quiero decir, ¿no? Bien, pues nosotros intentamos retransmitir un mensaje para que la población, para que la gente que nos escuche tenga un poquito de cambio, ¿sabes? Si no sé, también hay que, aparte de la música, aparte de pasárnoslo bien dentro de los conciertos y demás, también repercutir para que la gente se dé cuenta de lo que está pasando realmente dentro de la sociedad, ¿no? Eso es lo que intentamos transmitir un poco, ¿sabes? Y también tenemos letras de felicidad y de amor, como todos los grupos, para amenizar también nuestros conciertos. Sí, así, utilizar la música también como un medio de expresión, no solo, como tú dices, de amor o desamor, sino también para hacer críticas sociales. Es lo que siempre ha sido la música, es un medio de expresión para que la gente retransmite lo que piensa, ya sean sentimientos o sean ideas políticas o sea lo que quiera que sea, lo que quieras cantar. Sí, pues espera que la cojo de aquí, la camisa. La de emisora, por detrás tenemos lo del 15 de mayo de 2011. Ciudadanos, ciudadanas del mundo y justicia universal. Sí. Bastante claro el mensaje en la camisa, ¿no? ¿Cómo deciden llegar a poner esto en una de las camisas? Bueno, o en la camisa que tiene ahora mismo el... Mira, eso te lo voy a contestar mejor, Javi, porque fue una idea de él, lo de poner el estampado este de la camiseta. Pues esa idea la sacamos nosotros de un sello que vimos por internet y lo quisimos plasmar en la camisa, pues porque, o sea, el tema del movimiento 15M, el 15 de mayo de 2011, fue el inicio de la revolución del pueblo. O sea, el despertar de la gente más desfavorecida, o sea, al final la clase media quedó tocada. La gente empezó a pasar más penurias en esos tiempos. Entonces la gente estaba un poco cansada. Y fue el inicio de una respuesta hacia el gobierno y hacia la banca de no, estamos cansados, esto hasta aquí hemos llegado. Entonces no creo que la gente o todo el mundo conozca un poco la magnitud de esa fecha, pero fue algo muy importante, es el inicio de un pueblo que está cansado de todo y dice, oye, mira, esto, vamos a cambiarlo. Esto. Sí. Y entonces lo que hicimos plasmar, pues para la gente que realmente no sepa, ¿sabes? Por lo menos sea curiosa y pregunte, oye, ¿qué significa? Estamos encantados de explicarte qué significa eso. Sí, porque además también tienes el símbolo de que se ha utilizado en el sí. No es no. Sí. Canales dijo no a las petroleras y aquí también lo tienen sí. Plasmado sí, porque en la misma camisa. Esta remesa de camisas coincidió más o menos cuando el gobierno nos quiso plantar aquí sí, la plataforma sin contar con un referendo del pueblo, cosa que veo una falta de respeto hacia los que en realidad sostenemos la sociedad, que somos el proletariado. Y cuadró de esa manera, oye, pues mira, pues vamos a aprovechar porque nos viene sí, a... Sí, pues aparte de la camisa, también han estado en muchos conciertos apoyando la causa, ¿no? Sí. O sea, Emisora Clandestina, yo creo que es un poco la, por así decirlo, como la radio del pueblo. O sea, nosotros interpretamos un poco las aparte de las alegrías que también, y un poco dar esperanza al pueblo, pues es un poco el exponer las preocupaciones que tiene la sociedad hoy en día. Entonces, si te fijas, las letras nuestras van mucho contra el sistema, o sea, hay una desigualdad bastante gorda, hoy por hoy, más todavía. Sí. Y entonces, claramente, Emisora Clandestina viene reflejado por ahí, ¿no? El nombre del grupo, ¿no? Sí. Pero en este caso no es clandestina en absoluto, porque los podemos ver y aquí los tenemos, ¿no? Eso es. A veces se ven en con carencia.
También podían haber optado por esa opción, ¿no? Eso ya depende de ustedes. Luego, lo que antes se me pasó una cosa con la otra en relación a la música, las formas de conseguirla, algunas páginas, bueno, supongo que tendrán el Facebook como todo el mundo, Twitter, páginas web, porque sí. Una cosa es ponerlo en descarga y otra cosa es que la gente sepa dónde acceder a la descarga. La verdad es que eso todavía estamos barajando cómo lo vamos a hacer, Jonás. Sí. Pero me imagino que a través de las redes sociales. Ahora mismo en Facebook, donde únicamente tenemos una página y donde tenemos nuestro perfil para que la gente se pueda enterar también de los conciertos y de lo que vamos a hacer próximamente. Y seguramente cuando tengamos el disco intentemos hacer una página web o a través de alguna red social para que la gente pueda descargarse esos temas. También, claro. Y a los que menos hablan, si quiere que se pasen el micro, a los sí, que ¿verdad? Menos hablan, que se den aludidos. Bueno, pasa solo el primero, que primero le voy a... Sí. Cuando entraste al grupo a través de él, ¿crees que aportaste algo nuevo, alguna frescura o otro punto de vista al grupo? Ellos al principio lo que habían tenido eran solo instrumentos de viento metal y yo, mi instrumento es de viento madera, doy como un poquito de más calidez. Entonces, como un poquito en contraste con mi compañero, que él siempre ha sido muy heavy, muy punk, yo soy más sosegado, soy como un mediador. Cuando vamos a sacar un tema nuevo, cuando estamos hablando de letras o cualquier cosa, yo soy como una especie de mediador entre el más drástico y el más pasivo. Estoy ahí en medio intentando equilibrar la balanza. Sí, un poquito. Yo pongo que ese es como un poco mi papel dentro del grupo, ¿no? Siempre intentando mediar entre todos un poco. Y los otros que entraron un poquito más tarde que... Yo soy el ranchero, bro. Se dice el ranchero. Pero me adapto aquí a la música. A ver si un día le son aquí a hacer una ranchera, pero bueno. Pero sí, me ha adaptado a ellos. Entré por él también, la verdad que entré por Ernesto. Y bien, y ensayando poco a poco y ya me adapté rápido como sí, pude. Pues, si tocan ska, tocan el reggae, funk, se tocan varios palos. Sí. Aprovecha ahora que los tienes yo venía de música latina. Hazle que te digan que van a tocar una ranchera en algún momento. Eso como quieran ellos, ¿eh? No, pero a mí me encanta cómo llevamos el formato, como dice él, a la gente. Siempre pensando en la gente, somos una radio para la gente y a mí eso me encanta, ¿eh? Y ver que el público canta tus canciones, eso siempre que vamos a tocar se la sabe y eso es increíble. Saber que una canción es propia y que la canten, eso es, no tiene palabras. Aunque yo no he tenido nada que ver ahí porque son ellos. Yo he llegado y he tocado mis temas, pero ya la siento ya porque... Con el tiempo llegas a sentir las canciones. Oye, ¿qué supone también a ti de los últimos que han entrado, eso mismo que dice él, sobre los temas, ¿no? Que estés sobre el escenario, ves a la gente, estamos en Lanzarote, que tampoco es que sea ni más ni menos, pero que la gente sepa tus temas, o sea, que los cante, que los coree, que te arrope, que claro, se siente... Como dice ahora Jorge, me está pasando que veo cómo los siguen, cómo se saben los temas, los cantan, los corean y... Y bueno, a mí es que lo que me gusta también mucho es eso, cada uno de nosotros tiene unas influencias musicales, por gustos musicales, por escuchar música en casa, ¿no? Que las mezclamos ahí en el escenario, van saliendo y lo bonito es que a la gente le gusta. Y de una mezcla, por ejemplo, bueno, José me ayudó mucho con la guitarra, Dani con el bajo tiene otra, cada uno viene con su idea. Y yo me adapté y estoy aprendiendo mucho, que es lo que más me gusta y quiero seguir con él. Porque en cuanto a estilos musicales, cada uno supongo que coincidirán en algunos, pero todos serán bastante dispares. Yo aquí al caballero lo conocí mucho más trayero de lo que era él. Bueno, también, también es verdad. Era en su época de Undertaker, que era mucho más trayero. Bueno, mucho más trayero, o sea, en comparación era trayero. La verdad es que es una gozada, pues eso, que cada uno tenga sus influencias y un poco las mezclemos y hagamos un potajito, pero sabrosito, ¿sabes? No un potaje ahí, sino potaje sabrosito y que podamos expresar lo que sentimos y disfrutar cuando salimos a tocar. La verdad es que es una gozada. La verdad es que eso, lo que tú dices, de que tenemos un montón de estilos de música diferentes. Yo, aunque
siempre desde pequeñito he escuchado rock clásico, punk, un poco de ska, un poco de rap, de hip hop y cosas así. Realmente yo empecé con la música clásica, tocando el saxofón, y con muchos he coincidido aquí con el bajista que tocaba la trompa en una banda, aquí con él en alguna que otra banda también, con Jorge incluso en el conservatorio aquí en la Escuela de Música, y he tocado entonces como un montón de tipos diferentes de música, y al final en el que casi más tiempo llevo de último en el grupo, y encantado, y es como dice él, de escuchar cosas de uno, algo más heavy, más punk de él, más heavy de José, un poco más de más ranchero de Jorge también. Y no sé, la verdad es que como dice él, se disfruta al final, cada uno pone un granito de arena, tenemos un montón de gustos dispares dentro del grupo y al final muchas veces las horas de ensayo se convierten en primeras sesiones improvisadas, ¿no? De ahí de cada uno aportando su granito de arena y... Sí, pues, yo supongo que a la hora de componer tendrán sus más y sus menos, ¿no? Porque tiene que ser difícil, hay, ¿no? Hay negociaciones duras aquí. Sí, la verdad es que tenemos bastante química, ¿sabes? Lo que más nos gusta es que empezamos a tocar, uno empieza, otro sigue y así se va armando poco a poco y surge ahí la chispa, ¿sabes? Tenemos bastante química. Sí, eso es importante. La química es de las partes principales y fundamentales en las bandas, ¿no? Que todos tengan una buena relación entre sí, porque componer, convivir, salirse al escenario y cantar y hacer que los temas suenen, todo tiene su parte difícil, ¿no? Porque aunque nosotros los veamos desde abajo, o sea, yo lo veo desde abajo y están arriba, todo eso lleva un proceso de trabajo muy, 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 sí, muy currado y a veces casi ni se ve, ¿no? O al igual que grabar, que no es llegar y enchufar y venga. Y ya está todo listo, ¿no? ¿Escuchamos otro tema? Sí, escuchamos otro tema. Pues vamos a escuchar a otro de los temas de Emisora Clandestina. Thank you.
Seguimos en Mucho Más que Rock and Roll, Biosfera Televisión, emisora clandestina, la banda que está esta semana con nosotros. Antes hablamos de las camisas, hablamos del 11M. Supongo que habrá alguna forma de conseguir esta. Bueno, toma, la cogen ustedes y ustedes mismos la hacen la. Preséntala. Hacen la presentación de la camisa y si quieren, quien quiera apoyarlos de alguna manera para financiarse con la venta de esas camisas, porque supongo que la grabación pues sí, cuesta claro, dinero, evidentemente. La grabación, siempre lo que pasa con este grupo, la grabación, las camisetas, los discos, etcétera, siempre andamos un poco cortos de presupuesto porque esto es un grupo familiar y tampoco es que ganemos tanto como para invertir en ello. Pero las camisetas, eso, pues puedes contactarnos a través de Facebook, a través de nuestro perfil, mandarnos un mensaje privado y depende de cuántas camisetas necesite la gente y tal, a ver si podemos sacar una tandada y así para que la gente colabore también con el grupo y así poder grabar más temas, poder hacer más actuaciones, poder comprarnos más equipo, porque ahora mismo estamos siempre limitados de equipo, estamos limitados de camisetas, etcétera, etcétera. Sí, claro, si no hay panel, la cosa. Claro, lo que pasa siempre se complica. Que sí. Aquí, básicamente, la música siempre la hacemos casi por el amor al arte. Pues, es lo que pasa en la isla y. Por amor al arte, porque nos gusta, porque rico no nos vamos a hacer. Claro. Pero eso, porque nos gusta. Y si quieren camisetas, pues mira, contacta a través de Facebook y demás. El perfil, supongo que será el emisora clandestina, tal cual, ¿no? Sí, el perfil de emisora clandestina. Y bueno, pues, como dice Ernesto, la manera de autogestionar el EP que hemos grabado, son 6 temas inéditos de emisora, es prácticamente gracias a los directos y la venta de camisetas. Es la manera que tenemos de autogestionar hoy por hoy. Es la financiación, exactamente. Es un mundo difícil, sí. Jonás. Es que la mayoría de los grupos, utilizan la camisetas o pegatinas, cualquier tipo de merchandising, pues para eso, para sacar un. Además, poco dinero, porque con una camiseta tampoco es que vayas a sacar verdad. Igual no te da ni por un paquete de cuerda, a lo mejor en un momento dado vendiendo 10 bueno, camisetas. Pero bueno, lo que sea de más, sean 20, 10, 30. Pero bueno, es una buena fórmula de promoción también de la propia banda, ¿no? Sí, aparte de eso, poder publicitar un poco la banda, que la gente la. No vea por ahí. Y aparte de Lanzarote, Fuerteventura estuvieron también tocando en el Invicto. ¿Qué tal la experiencia con los majoreros? La experiencia cojonuda. Lo pasamos genial, nos trataron muy bien, muy contentos y fue un directo inolvidable. Yo me lo pasé muy bien. Pues tuvimos la oportunidad de estar ahí también con la gente de Los Coquillos, lo pasamos de puta madre con la cabra de la Legión. Que Metamorfosis subió con ellos a cantar uno de los temas. Y nosotros estábamos detrás del batería bailando, lo pasamos genial. Y eso, nos trataron estupendamente bien, estamos muy agradecidos a Leche Frita, que creo que. Sí, el colectivo Leche Frita, es lo que organiza. Sí, la escuela de rock también que tienen allí. Eso es, sí. En Corrales. Sí, qué fuerte, genial. ¿No? Tienen una escuela de rock. Cosa que aquí, por lo pronto, es casi inimaginable, ¿no? Deberíamos de tomar nota de los hermanos aquí al lado. Sí, sí. A ver, sí, es verdad que en Lanzarote hace unos años había bastantes conciertos. Grupos siempre ha habido y por esa parte no nunca ha habido problema. El problema es ver esos grupos en directo, exactamente, que era difícil. Y es lo que te he dicho, o sea, aquí hay muy grandes músicos, aquí en Lanzarote. Sí, 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 sí. En esos, muchas de los grupos que han pasado, ya a título individual de cada uno de ellos, siempre en han comentado lo mismo, ¿no? Que sí, la gente de fuera cuando te viene, pues sí, es bonito que te venga un grupo de fuera, lo ves y tal, ¿no? Pero que aquí mismo tenemos ya no solo buenas bandas, sino muy buenos músicos también. Muy buenos músicos. Y a veces, por el simple hecho a lo mejor de ser de aquí, no le das ese valor que debería de tener. Ni el valor, ni brindar la oportunidad de, ¿sabes? De tener un directo, ¿sabes? Hay que reivindicar más música en directo. Hay que reivindicar más música. Yo creo que la cultura es una de las bases de la educación de las personas. Forma parte de la educación de las personas. Y aquí en Lanzarote, yo no sé por qué. Así que es verdad que ahora se está volviendo como medio retomar. Parece que está resurgiendo de la ceniza. Sí. Que es donde lo dejaron ahí, ¿sabes? Sí.
Y poco a poco parece que está la cosa, poco a poco, pero va tirando. Sí, pues festivales aquí en Lanzarote, casi con todos con los dedos en una mano. Exactamente. O sea, tenemos la isla hermana de Fuerteventura, tiene dos festivales muy importantes a nivel de Canarias y creo que a nivel nacional, que es el Fuerte Music y el WOMA. O sea, no entiendo por qué Lanzarote. Y el Lebrán Chorro también, que es uno de los festivales más veteranos. Festival, eso es. Aunque sean ahora en estos años, se ha dedicado más a grupos locales y pues sí, locales y del resto de las islas. Pero en su época de apogeo, yo tocó lo más grande. De los grandes, exactamente. Mm. Entonces yo creo que Lanzarote, no sé, yo creo que el Cabildo debería de por lo menos planteárselo, ¿sabes? Oye, un festival, un gran festival en Lanzarote que se pueda vender, ya no solo a nivel de Canarias, sino, o sea, es un reclamo para el turismo, dado que como estamos aquí en la isla. En Canarias, por ejemplo, aunque es metal, pero sí se hace. O sea, hay una gente de, creo que Noruega o Finlandia, o sea, de un país de estos del norte de Europa. Es como una revista que hay allá, fletan un avión anual a Gran Canaria para un concierto, o sea, para un festival, se traen los grupos y el público en un avión a Gran Canaria con todo, o sea, tipo todo pagado y tal. Joder. Tienen el concierto, tienen playa y tienen hotel. Genial. Y eso lo hacen una vez anual, o sea. Sí, si lo hacen es que le va bien. Si, ¿no? si nos ponemos a plantearlo, habrían miles de formas de hacerlo, ¿sabes? Claro. De poderte traer bandas, de hacer algo aquí, aparte de el sol y la playa lo ponemos nosotros. Exactamente. Y las bandas. Y las bandas locales, que son cojonudas. Claro, claro que sí. Oye, pues señores, muchísimas gracias por haber participado mucho más que Rock and Roll. Y nada, desearles lo mejor del mundo. Gracias a ti, Ana. Y nada, gracias, lo dicho, si se quieren despedir otra vez pasándose el micro entre uno y otro, o hacen un despido colectivo. Nos vemos hasta la próxima. Y nada. Nos vemos. La unión hace la fuerza. Puede cambiar, esto se puede arreglar.
nada que no podamos lograr. Y sabes también que si hace falta y sabes, conmigo puedes contar. Yo no te paro. La unión hace fuerza. ¿Qué?